muchas veces ahí sí queda, pero a través de ustedes queremos mostrar a la población. Este es el planta mejoramiento de alcantarillado sanitario para Barrio Nuevo y para Pocitos. Contiene en dos fases. La primera fase, el otro es para Pocitos y tiene un avance muy, muy menos porcentaje. Y sin embargo, tenemos este para Barrio Nuevo y Acuiba. Tenemos 72% de avance en físico y así también financiero aproximadamente, ¿no? Y esta obra viene desde 2012 a través de un convenio interinstitucional con el gobierno regional, con el gobierno municipal. Aquel tiempo también estaba don Carlos Brucavero como alcalde municipal, así también con don Marcial Rengifo, cual era ejecutivo seccional. Gobierno regional tenía que desembolsar para este proyecto 10% y gobierno regional tenía que desembolsar 90% y gobierno municipal 10%. Y esta obra valía, primero instancia, valía 28 millones de bolivianos. Ahora con un contrato modificatorio número uno, más de 2 millones, total vale 29 millones de bolivianos más la supervisión de obra. Ahora, ¿cómo viene este proyecto? Ha habido ampliación de plazos, 6 de ampliaciones, cambio de orden de ampliación de plazos, de tal manera hasta 2018 llega a paralizar definitivamente por falta de transferencia del gobierno regional. A la fecha, que total desembolso, la inversión a esta obra que está abandonada, desamparada, más de 21 millones de bolivianos. Hay dos informes, no entiendo, en un informe... Sí, más de 21 millones de bolivianos. Gobierno regional solamente había hecho la transferencia, hasta la última transferencia que ha realizado, 10.859.102 bolivianos. Y gobierno municipal ha hecho la transferencia, o desembolso en este caso, 10.921.423 bolivianos. Un avance, como decía hace rato, de 72.68%. Y la cancelación del número 1 de la planilla al planilla número 29. Entonces, esa es la situación de este proyecto. A la fecha no hay ninguna respuesta, ninguna intención. Nosotros como Consejo Municipal, a través como comisiones, individualmente también hemos venido con otros concejales, hemos hecho las recomendaciones respectivas. Del mismo, hace